aquí para allá no conozco nadita. De aquí para allá estoy estrenando. Estoy estrenando lugar ahora. Estoy estrenando lugar porque de aquí para allá no conozco nada. Nadita. Vamos a explorar. A ver a dónde me lleva esta calle. Esta calle, pues yo nunca la he recorrido hasta hoy. Ni a pie, ni a pata, ni en avión, ni en camión, ni en bicicleta, ni en moto, ni en carro, mucho menos. Hasta hoy. Hasta hoy vamos a recorrer estas calles para ver qué encuentro por aquí. Pues mire, yo no conocí de aquí. Vean. Está un bonito lugar. Solo sé que es la calle que va para el agua caliente. La calle que va para agua caliente, viniendo de Loma Larga. Primera vez que estoy cruzando esta calle, nunca he pasado por aquí. Y pues cuando son primera vez hay que grabarles así para que ustedes también conozcan. Los que ya conocen, pues obviamente pues ya están acostumbrados a ver pasar aquí todos los días. Pero yo no conozco. Primera vez que estoy haciendo esto acá. Y no sé cómo me voy a ir. No sé ni tan siquiera qué me voy a encontrar acá. Lo único que sé es que voy aquí por las calles del cantón Agua Caliente, en el municipio de La Unión. Los cocos, miren, los cocos. Saludos a toda la gente que me sigue la página en el cantón Agua Caliente. La gente que me sigue la página también en la Quesadilla y en el Coyolito. Por esos lados, más o menos va a dar esta calle. Por esos lados va a dar esta calle, más o menos. Allí a todos. Esta es una cuesta bien empinada, mire. Tiene sus badenes, mire. Uy, 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 está hondo. Miren esta calle, una cuesta empinada. Y tiene un montón de badenes allí. Y aquí está otro. Ahí a todos los que van a ver este video. Esperando pues que les guste ver estas imágenes y les recuerde cuando ustedes pasaron por estas calles, porque seguramente ustedes se han de acordar cuando pasaron estas calles, porque me imagino que ese lugar del Agua Caliente va a ser un lugar muy poblado. Yo lo he escuchado mencionar mucho el lugar, pero nunca lo he visto, nunca lo he conocido, ni siquiera. Hasta hoy voy a saber qué es el Agua Caliente, dónde está. Ahí está, miren. Saluditos allí a todos los que siempre ven los videos, a su servidor y amigo Misael Gómez, aquí recorriendo las calles del Agua Caliente. Saludos ahí a todos. También les voy a hacer videos del lugar. Ahorita estamos solamente recorriendo, vamos grabando la calle para que ustedes la conozcan. Puchica, mira, este que abajo está aquí. Para que vayan viendo, vayan conociendo los lugares, vayan viendo, digamos, cómo se llega. Hay mucha gente que pregunta, ¿cómo se llega al Agua Caliente? Pues aquí vamos por la calle que entra por Cantón Loma Larga. Pero no sé qué tanto falta para llegar al agua caliente todavía. No sé si el video voy a alcanzar para grabarlo todo el camino. Hoy vamos a tener que hacer un corte. Pero miren, aquí está la calle, miren. La calle del Agua Caliente. Está bien lavada la calle, lo que ha llovido fuerte quizás. Ha dejado lavada la calle por los lados. Pero está circular, miren, está circular, no está tan mala que le diga. Saludos a todos los que
viven por acá y han pasado por acá. Muchos saludos. Me saluda Misael Gómez por primera vez desde su lindo cantón. Aquí todavía no sé si ya vamos a llegar al agua caliente o no, pero por ahí vamos, chévere. Por ahí vamos. Ya no vamos a llegar, en el video no vamos a lograr ir al agua caliente porque ya sobrepasé el tiempo que debo grabar. Pero les voy a llevar el video hasta allá, no importa que ya dure más el video, para que puedan ver todo. Es que tan siquiera supiera que si ya voy a llegar, pues fuera más fácil para mí pensar que el video lo voy a dejar hasta el final. Pero aquí no sé. No sé si ya. Aquí hay un depillo, que hay un depillo. Aquí dice lo siguiente. Dice cementerio de agua caliente. Ahí para arriba. Ahí el cementerio entonces de agua caliente. Pues ya vamos a llegar entonces. Entonces vamos a ir por acá. Vamos a irnos por acá. Digamos que aquí hace por la calle de agua caliente. ¿O será que me equivoqué? Vamos a ver esta calle de verdad. Oh, sí, que la señal aquí es bien mala. Bien mala la señal. Bueno, este video continuará porque no voy a poder hacer todo entero, quizá. Ahí les voy a contar cómo fue lo demás. Vamos a dejar este video por aquí nomás. O aquí ya era que voy llegando al agua caliente. No creo. Ya se empiezan a ver casitas aquí. Empiezan a ver casas, creo que ya vamos llegando. Yo creo que ya vamos llegando, pero me va a hacer muy largo el video. No lo vamos a hacer de 10 minutos, para que lo puedan ver. Si acaso no llegamos en esos 10 minutos hasta allá, ya no voy a seguir. Vamos a ver, vamos a hacer los 10 minutos. Aquí vamos ya. Se supone que aquí vamos llegando ya al agua caliente. Saludos allí a todos. Somos El Salvador, Misael Gómez, La Unión, El Salvador, su fiesta, su gente y más. Saluditos a toda la gente del agua caliente en La Unión. Aquí vamos explorando, mi gente, explorando. Una cosa es de día, otra cosa es de noche, ¿verdad? No sé cómo será el ambiente, digamos, si nos da miedo de la caja. Pero de día, pues se siente bien tranquilo andar aquí. Vamos a ver cómo va. Aquí vamos ya llegando a lo que es. Tiene que haber un lugar donde diga. Ahí dice. Vamos a ver qué dice. Ahí está, claro que sí, ahí está. Dice: bienvenido al cantón Agua Caliente. Dice. Bueno, así llegamos a Agua Caliente, pero eso se lo voy a dejar. No, porque no, vámonos yo solo. Vamos, dije, iba a cortar el video, pero no. Mira, ahí está el rostro. Bienvenido a Agua Caliente. Pero vamos a seguir el video. Wow, qué bonito está la bienvenida que lo dan, miren, con calles asfaltadas, miren. Está bonito el lugar. Está bien chivo, miren. Bienvenido a Cantón Agua Caliente, ayúdenos a mejorarlo, dice. Ayuden a mejorarlo ahí. Pero está bonita la calle de Agua Caliente, ya vi. Por menos la calle de Agua Caliente pasa la prueba, digamos, está, digamos, bien, digamos, como decir, está, por lo menos de broma larga hasta acá, no se sufre mucho, está bien. ¿Será que ese puente, vamos a bajarlo aquí un ratito, será que ese puente es el puente del agua caliente? Vamos a ver, voy a bajar un poquito para ver. Bueno, ya llegamos al puente del agua caliente. Y pues aquí está un río. ¿Será que este río, digamos, es el del agua caliente? Agua parece agua de Machigua. Parece que es agua deja de. Yo creo que este río crece bastante, seguro, con solo ver. Parece que es agua deja de maíz. Agua de la que se le saca el maíz cuando ya está sancochado. Vean. Ahí está. Yo creo que este video lo vamos a llegar hasta por aquí nomás. De aquí para allá vamos a hacer otro.
Así es que saludos a toda la gente linda de aquí, lugar de Aguascalientes. Somos el la Unión de Salvador Subiste 60 y más, El Salvador Misael Gómez, El Salvador Videos y por supuesto mi canal en YouTube, Misael Gómez, El Salvador. Pues mira, ahí está. Este es el Aguascalientes, el puente del Aguascalientes para entrar. Bueno, pues hasta luego. O sea, hasta la próxima con un video más para ustedes de acá.